Yo sé que se la saben. Repítanla con nosotros, cántenla con nosotros. En el cerro de la Iguana, montaña dentro de la Segovia, se vio un resplandor extraño, una aurora de miel de noche. Los maizales se prendieron, los quebraplatas se estremecieron. Llovió los por Moyogalpa, porque pareja y por Chichigalpa. ¡Vamos todos! Cristo ya nació en Palancamina, el Chepe Pavó. Y la tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa de tierra de gente. ¿Cuál es la ruta? Que para mirarlo se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo de su trenza de nacarote. En vez de oro, incienso y mirra le regalaron, según yo supe, café y pastel de lomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palancamina, el Chepe Pavó. La tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa de tierra de diente. Cristo ya nació en Palancamina, en Nicaragua, en Zaragoza. El Cristo libertador que nos traerá esa ansiada libertad y acabará con todas las dictaduras. ¡Viva Nicaragua libre! José, pobre jornalero, se me catea todito el día. Lo tiene con reumatismo el tejido de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que tanta, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palancamina, el Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente. Cristo ya nació en Palancamina del Chepe Pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente. La ropa que goza la mujer hermosa de tierra teniente, de tierra teniente, de tierra teniente. Cristo ya nació en Palancamina, en Nicaragua y en Zaragoza. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva! Bueno, y para también haciendo un anuncio publicitario, recordando el mercadillo, pueden colaborar desde 50 céntimos y pueden llevarse los productos. El 18 de agosto tenemos el concierto de despedida de Yandy Rodríguez en la disco Pop Dilectus, y también el 22 de septiembre estará Don Carlos Mejía Godoy acá en Zaragoza. Ya vayan haciendo planes para esa fecha.